chicos, bienvenidos de nuevo a mi casa, de nuevo al canal, de nuevo a mi corazón, de nuevo a mi hogar. Empieza una nueva temporada, estoy súper contenta, me apetece todo este curso nuevo. Y dije, pues qué mejor manera de empezar la nueva temporada que con un haul, pues, de nueva colección, ¿no? Estoy pletórica, estoy feliz, espero que me hayáis echado de menos, al menos un poquito. Yo de verdad que os he echado un montón de menos. Y me apetece mogollón enseñaros todo lo que me he comprado de nueva temporada, que es lo más. Os voy a avisar una cosa, ¿eh? Bueno, ya lo podéis ver por lo que llevo puesto. Tengo un problema, y es que a mí me flipan los estampados. ¿Y qué pasa? Que esta temporada lo petan los estampados. Estampados de todo tipo, por todas partes, súper locos, súper coloridos. Os lo advierto, poneos gafas de sol para ver este vídeo. Así que nada, vamos a hablar de trapitos, que es lo que más nos gusta a vosotras y a mí, ¿verdad? Por lo menos de las cosas que más me gustan. ¡Empezamos! ¡Ya! Bueno, os voy a empezar hablando de Mango. Como siempre voy a ir por tiendas, como siempre os dejaré los links abajo, porque claro, es un haul y esto es todo nueva colección y entonces está en tienda todavía. Y antes de nada os voy a decir algo que os he dicho muchas veces, pero como me seguís preguntando, yo normalmente siempre utilizo la S y la 36. Si alguna prenda, porque la he querido comprar oversize, o al revés, porque daba mucha talla, he cogido otra, os lo voy comentando, pero ya prenda a prenda, ¿vale? Pero en general utilizo la S y la 36. Y como ya os había dicho, pues voy a empezar por Mango. Primero porque es donde menos cosas he pillado, la verdad, pero me encantan. Y la primera es esta de aquí, que es esta blusa de estampado de serpiente. Bueno, como ya os he dicho y ya habréis visto, los estampados vienen súper fuertes, sobre todo los animales, aunque ahora os voy a enseñar más opciones. Y como veis, pues es una, sin más, una blusita de leopardo que tiene un tejido así como un poco satinado. La verdad es que tiene una caída muy bonita. A mí los colores rojos me gustan, me parecen cañeros, creo que da un montón de alegría a la cara. Y bueno, y un estampado de serpiente en rojo me parecía original. Así que esta es mi primera compra en Mango. Y aparte he comprado dos complementos en Mango. Dos bolsos, de hecho. Son este bolso de serpiente, cómo no. Súper bonito, que ya estrené el otro día para ir a un evento. Lo que pasa es que no hice fotos porque se fue la luz muy rápido, solo subí una stories. Pero bueno, repetiré el look y así lo veréis. De hecho, bueno, os pondré por aquí una foto que tengo de stories que me hice con una seguidora que me encontré en el evento. Por lo menos para que veáis cómo queda. Es chulísimo. Y también me he comprado este bolso que no me puede flipar más, que como veis, este, esto es en plan como bolsa del pan de abuela, pero que me flipa, me mola, no sé, lo veo por ejemplo con looks boho, ¿no? En plan pues igual con los pantalones de campana, con esto de la mano, o sea, con ese rollo, me gusta como con cosas fluidas, con cosas largas, o todo lo contrario, también lo veo con looks como más modernos, con un rollo sporty, y de repente te plantas aquí, pues esto, la bolsa del pan de la abuela, me flipa, de verdad. De hecho veo que es limited edition, así que bueno, espero llegar a tiempo para que todavía podáis encontrar si os ha gustado. Ahora voy a ir con asos y lo primero que os voy a enseñar es este vestido que me tiene enamorada. De hecho, me lo puse el otro día para el evento que os he dicho, el bolso de serpiente, y mogollón de gente en el evento en plan, ¡buah, me flipa tu vestido, es lo más! Como veis, es un vestido satinado en un color similar al que llevo. Bueno, la camisa es más roja, este es como más teja, más anaranjado, y es un vestido largo, lencero, con una espalda súper bonita, con un escote, con toques de encaje por todo el vestido. Es maravilloso y la verdad es que me gustó porque, por ejemplo, ese día que me lo puse con los botines que llevo, que ahora los veréis que son los botines de tachuelas, y un sombrero y el bolso de serpiente, queda como muy boho, pero también lo veo con unas zapatillas para rollo súper urbano, súper casual, no sé, con las Converse por ejemplo, me parece que quedarían súper bien, o al revés, con una sandalia arreglada para ir, incluso puedes llevarlo a una boda, ¿sabes? Y con un clutch, y jugando con los complementos, creo que es un vestido que me va a dar muchísimo juego, que favorece, que sienta bien, que es cómodo. ¡Súper compra! ¡Trendy compra! Luego en esos también he pillado esta blusa maravillosa. De esto que haces unas compras que dices, ¡buah, cómo me flipa! A veces vas y picoteas cosas, pero tampoco es que te mueras de emoción. Pues aquí no, en este haul no muero de emoción con casi todo, la verdad. Pues esta blusa lunar es en color verde, con los hombros al aire, con muchísimo vuelo. Bueno, es maravillosa, me encanta. Me la puse el otro día para ir a un concierto y estoy deseando volvérmela a poner. Antes de seguir adelante, quiero dejar clara una cosa que digo en todos los haul, pero por si acaso, porque aún así a veces leo comentarios de no me han gustado los looks, no estoy haciendo looks. O sea, solo me pruebo las prendas, pues jolín, porque creo que es importante que veáis cómo quedan, ¿no? Pero no son looks en sí mismo, lo voy pillando un poco, pues algo que no quede demasiado mal, pero tampoco son looks, no me pondría... La mayoría de las cosas que os estoy enseñando no me las pondría así, combinadas, ni con el calzado que llevo, ¿me entendéis, no? Pues eso, que no son looks. Aunque me ha sorprendido, porque pensaba que mi siguiente compra... Perdón, es que es blanco y no sabéis las complicaciones del blanco, ¿eh?
esta faldita, que es como de plumetti y encaje, que es monisísima, que es como muy de verano, pero que va, yo la veo perfecta para ahora, para la vuelta al cole, para el otoño, hasta que llegue el frío frío, que para eso quedan muchos meses. De hecho, esta es de mis épocas favoritas del año, porque te permite jugar mucho más que cuando te mueres de calor o te mueres de frío. El caso, que esta faldita me la he comprado sobre todo pensando en llevar cosas anchas, o largas más bien, más que anchas, por arriba, como parte de arriba, y que se vea un trocito de falda, ¿no? Como por ejemplo, con el top de lunares, que me lo he probado para el hall y yo pensaba que iba a quedar fatal por estilos y por tejidos, y no me ha disgustado tanto. ¿Qué os parece a vosotros? Pero bueno, el otro día me lo probé, por ejemplo, con una camiseta así como rockerilla y unos botines y quedaba que flipáis, con un jersey de punto queda que flipáis, con cosas así como larguitas y que sería un trozo de falda con unas botas. Prometido, me vais a ver mucho con esta falda. Y ahora voy con una tienda que conocí hace muchísimos años y de verdad no sé qué me había pasado. Es una tiendita pequeña de Alicante, pero que tiene tienda online y tiene una selección de ropa y de marcas que flipáis. O sea, de mis marcas favoritas, tiene todo con un aire súper boho, unas botas, un calzado que alucináis. Bueno, el caso que se me había olvidado, hacía años que compraba en esa tienda y se me había olvidado. Y nada, y hace poco dije, ¡hala! Y tengo dos cositas nuevas, se llama Alabama Shop. Y me he comprado este vestido preciosísimo, con estos bordados en colorines, con los hombros al aire. Y la verdad es que me lo he probado con los botines que llevo y queda muy bien, aunque yo había pensado en ponérmelo con unas botas camperas marrones. ¿Con qué os lo pondréis vosotros? Pues es maravilloso, me encanta el vuelo, me encanta el tejido, es que las cosas buenas al final se notan también. Y no sé, me encantan los colores, los bordados, cómo sientan. Vale, en Alabama Shop también me he pillado este kimono maravilloso. ¿Sabéis que amo los kimonos? A ver si no lo sabéis, porque acabáis de llegar al canal, bien. Bienvenidos, os lo digo ya, me los pondría cada día, lo que pasa es que aún hace mucho calor en Madrid, todavía tengo que esperar un poquito más, aunque este es camisero, súper finito, súper fluido, este sí me lo puedo poner. Y bueno, y además el color me parece una pasada, el mostaza, la verdad es que casi todos los kimonos que tengo son negros y este me parece súper favorecedor. Pero sobre todo eso, lo que tiene de especial este kimono para entrar en mi armario ha sido primero el color, que me flipa, y segundo, que al ser tan ligero, con la manga que más cortita y tal, me lo puedo poner ya de ya. ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¿Ahora que viene? ¿Qué va a venir? ¡Zara! Lo he dejado para lo último porque es que me he vuelto loca, loca, loca del todo con la nueva colección de Zara. Pero en plan de ataque de epilepsia en la tienda física, en la tienda online, porque ya he ido varias veces a comprar. Y de hecho, ha sido como, Natalia, córtate, o sea, ¡para! No compres más. Y ya sé por dónde voy a empezar. Por este vestido, que de hecho ya lo habéis visto en Instagram. Y el otro día mi hermano se reía de mí porque me dijo, ¿te puedes parar de poner el mismo vestido? Y es que cada vez que me da pereza pensar algo rápido, no quieres pensar, ¡pum!, me pongo el vestido. ¿Qué hago ahí con botas? ¿Qué hago ahí con zapas? ¿Qué hago ahí con bolso grande, con bolso pequeño? Me ha gustado tanto y me lo he puesto tanto. Y el otro día que hice otra comprita en Zara, dije, pues me voy a comprar otro vestido de cuadros camisero. Y me compré este, que bueno, es un estilo parecido, obviamente, porque es un vestido de cuadros camisero. Pero obviamente este es un color totalmente diferente. Aparte, no va abierto de arriba abajo como el otro, solo lleva una apertura aquí, sin botones, y como veis tiene un corte asimétrico con un montón de vuelo, que la verdad es que queda chulísimo. No sé, cuando veo que he hecho una compra tan buena como el otro vestido, digo, guay, si te lo pones tanto es que hay que comprar algo parecido para no llevar siempre lo mismo, ¿no? Entonces así por lo menos ahora podré ir intercambiando entre los dos vestidos de cuadros. Y ahora me he comprado este vestido, que en realidad en Zara no lo venden como vestido. De hecho, no sé si lo veis, es súper transparente, o sea, es completamente transparente, es que no sé si se aprecia en la cámara. Pero bueno, ya os lo digo yo, si veis que se me ve la mano completamente, pues es así. Y no lleva forro, y de hecho, en la web pone túnica, no pone vestido. Y yo para eso tengo, bueno, este forrito, que de hecho es de Zara, de otro vestido, que venía con un vestido que tengo de punto de hace mil años. Y es sin más, es como una combinación. De hecho, esta me mola porque tiene un poquito de encaje abajo, que podéis encontrar muchas cosas así en H&M, tienen cosas básicas. Luego, donde vi el otro día, no sé si era en Intimísimo, en Calcedonia, no hay mucha complicación para encontrar forritos. Y lo que pasa, ya os digo que este me mola porque tiene el encaje abajo y si se sube un poco el vestido, pues queda hasta bonito. Y otro vestido, muchos vestidos, esta maravilla. ¡Esta maravilla! No sé, me parece súper bohemio, súper favorecedor. Vienen también mucho este tipo de estampados. Aires muy, muy bohemios a las colecciones. Y me parece súper favorecedor. El vuelo es alucinante. Los colores, el estampado, el corte, todo. Pero sí que es verdad que quizás sea un vestido que nos dé menos juego, ¿no? Porque tiene un estilo tan marcado que es difícil quizás darle muchos usos diferentes como a cualquiera de los otros que os acabo de enseñar. Que con zapas, con botas, con sandales, con tal. Este sí que es verdad que lo veo como que le voy a sacar menos partido a la hora de llevarlo de maneras diferentes. Y yo desde luego optaría por un botín como el que llevo, que dentro de que es un poco más cañero, sigue siendo aire un poco bohemio, un poco campero, y si no, con unas camperas tal cual. Y ahora, pantalones.
que bueno, es el típico pantalón de pinzas normal y corriente. Este es un poco gordito, os lo advierto, ¿eh? Creo que este todavía va a dar mucho calor y que hasta que nos lo podamos poner... Me da rabia, ¿eh? Me da rabia porque me encanta, pero es que es gordo, es bueno, es bueno. Y de hecho me ha gustado con el top lencero con el que me lo he probado, que os lo enseñaré. Ahora voy a por los tops de Zara. Y la verdad es que queda muy mono. Yo pensaba igual más con camisa o con camiseta. La verdad es que queda súper bien. Y este pantalón me gusta o bien con unas tapas, sean las que sean. Aquí me podría quizás unas Adidas, unas Stan Smith, unas Superstar, algo así. Y me gusta también mucho pues eso, con unas Martins, para darle un aire súper punky, ¿no? Ya que nos ponemos con los cuadros, pues también el rollo punky de los cuadros me gusta, ¿no? El más cañero. Y ahora voy con los tops de Zara. Lo primero que me he pillado así esta blusa. No sabéis lo que me ha costado conseguirla. Espero que la hayan vuelto a reponer cuando suba el vídeo, porque de verdad he estado enganchada a la web semanas para intentar conseguirla. Mega agotada, mega agotada. De hecho, la reservé en una tienda, me llamaron diciendo que se había roto el stock de la central. Que... me flipa, me súper flipa. De hecho, a ver, es que todavía no me ha dado tiempo a estrenar casi nada de lo que os estoy enseñando. Estoy deseandito también de estrenar esta camisa. ¿Veis? Esta es una de esas cosas que he comprado en la M en vez de en la S o en la... Bueno, en esta creo que llevo la XS, de hecho. Porque esto me gusta con un look súper oversized. Para llevar debajo o con un pantalón de vinilo o con unas mallas ciclistas, que vienen también una tendencia muy fuerte y me apetece un montón esta tendencia. Me apetecía oversized, así que esta le he pillado en una M. Y por supuesto, no podía faltar. ¿Qué no podía faltar? Si se lleva un montón el estampado, mi mamá. Leopard. Había un montón de opciones, la verdad, en las tiendas, pero yo he optado por este body satinado de Zara. La verdad es que creo que, no sé, con algo, con una minifalda de cuero y unas botas para salir por ahí, lo más, súper cañero. Con un pantalón alto vaquero y unas tapas, puedes ir a trabajar, a hacer la compra o a tomar algo. O sea, no sé, le veo un mogollón de posibilidades y he optado para el leopardo por este body de aquí. Luego también este top lencero de aquí. La verdad es que los top lenceros para mí en mi vida son un básico, o sea, los utilizo muchísimo. Además, durante el invierno también, porque a veces me gusta con un jersey gordito que se vea el encaje y tal. O sea, lo utilizo la verdad que un montón durante todo el año este tipo de tops. No tenía ninguno de rayas. Luego, me parece original, un top lencero de rayas. Pues no tengo ninguno, tengo diferentes colores y tal. Pero de rayas no tenía. Y he dicho, bueno, pues me va a dar. Y también he pillado este top lencero aquí, en color blanco, que además lleva como un puntito de plumeti. Espero que se aprecie en la cámara, estoy mirando ahí pero no lo veo muy bien en la pantalla. Es un básico, muy básico, pero el que yo tenía estaba ya un poco viejito, que el blanco se estropea antes que el negro, por lo menos a mí. Y bueno, me he pillado este. Me he comprado esta americana de cuadros en colores rojo, negro y camel. Para que no me puede flipar más, el corte masculino, el corte largo, las sombreras, los colores. No sé, tiene un aire retro súper molón, o sea, me flipa. Lo único que no sé si me queda un poco grande de hombros, ¿qué opináis? O es por la hombrera. No sé si pillarme la XS, a veces en algunas cosas pillo la XS. Y como veo que el corte ya de por sí es masculino, es recto, es ancho, es largo, creo que en XS seguirá teniendo el mismo corte, pero quizás me encaje mejor de hombros, no sé, me dais vuestra opinión, igual la tengo que cambiar, me flipa. Y esta, que ahora mismo me parece una locura, pero me encanta el color, me encanta la pana y creo que cuando llegue un poco el frío me va a dar muchísimo juego. Y es que a veces pasa, no sé si a vosotras ha pasado, que compráis algo a principio de temporada o al revés, lo ficháis, pero decís, ay, no, es que es como muy de invierno, me da pereza, pero es que luego desaparece y no vuelve. Entonces no quería que me ocurriera eso con esta chaqueta. Me la he pillado y como veis, pues sin más, es una chaqueta tipo vaquera, pero de pana, bastante gruesa. No porque sea gorda en sí el tejido, sino que la raya de la pana, sabéis que hay micropana o como bueno, este tipo de pana que como veis lleva una raya más gruesa. Luego no es muy gorda, ¿eh? No, o sea, dentro que es pana no abriga mucho. Y me encanta que va cortada así, sin rematar, por abajo. Y sin embargo, esta, al revés, esta me gusta, que incluso igual me pillo una M. Quiero que sea súper mega oversized, porque como ya de por sí los hombros no encajan, va como muy caída, cuanto más grande en este caso, mejor. Y también me he comprado unos cuantos pendientes, no sé, súper tendencia también, los pendientes potentes, a mí me encantan, además creo que personalmente me favorecen los pendientes. Todavía ni los he sacado, pero bueno, quiero que los veáis. Además son estos aros que son bastante gruesos y que veis que tienen como textura. Es que tardo muchísimo en deshacer estos packaging, si no los sacaba para que lo vierais, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Mirad qué bonito. Estos de aquí, con cadena, que es que me parecen increíbles, pero increíbles, increíbles, de la muerte. Súper originales, no sé, ¡buah!, son preciosos. Pero creo que mis favoritos, pues los más rockerillos, ya sabéis que yo siempre tiendo un poco a eso. ¡Tum, tum! Mirad estos de estrellas, por favor. Me muero.
Y ahora sí que sí, ¡spam! El calzado que he adquirido, de momento solo son estas dos cosas. Estos botines que son de Zara, bueno, como veis, pues son de cowboy, tendencia total. Es que no puedo estar más feliz porque me flipa. Yo tengo un montón de botas cowboy, si veis además a Google o a mi blog o a Instagram, veréis que desde hace años uso botas de cowboy, o sea, me flipa. Y estas ya son como el colmo del... Un estampado súper cantoso, una forma muy agresiva realmente, combinando además la goma y la piel. Bueno, es piel sintética, no es piel. No sé, me encanta. ¿Os parecen demasiado o no? A ver, yo lo veo con looks un poco básicos y tal, como para darle un toque chulo, ¿no? Ah, también consejo, yo normalmente utilizo un 37, 38 y en estas, como son de piel sintética, quiere decir que no van a ceder, no se van a dar de sí, y llevan la goma, además tiene mucha punta, que es como estrecha, yo tengo el pie ancho, me he pillado el 38. Si andáis entre dos números, pillaos el de arriba. Y esto, que el otro día casi me muero. Casi me muero de emoción. Mirad qué pasada de zapatillas. Son las Adidas Falcon, totalmente de tendencia. Que sabéis que, bueno, desde que las sacó Valencia hace unas temporadas, la tendencia de las zapatillas a ser tochas, es grande, hallar plataforma, ¿no? A ser así como muy potentes. Y estas las tenía fichadas en ASOS, en plan de, pero están agotadas y yo las quiero. Y el otro día desde Adidas me las mandaron y casi me muero de emoción, porque además es un color nuevo que yo ni siquiera había visto, que combina rosa, gris y negro, y además pone trendy, me las han mandado personalizadas, es que no puedo ser más feliz. Mirad qué pasadas, son preciosas. De hecho el otro día las estrené para ir a comer con un amigo, y luego estuve por ahí de caña hasta no sé qué, y todo el mundo me decía qué zapas más guapas, y yo ya lo sé. Y bueno, y con esta explosión de amor me voy a despedir, porque es que me enrollo un montón, me pongo a hablar de ropa y se me va la olla. Así que os quiero un montón, que estoy súper feliz de estar de vuelta, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, me dais un like, que espero vuestros comentarios porque me encanta charlar de ropa con vosotros y vosotras, aunque realmente solo enseño ropa de chica. Así que nada, os mando un besito muy fuerte. No olvidéis suscribiros al canal y hasta la semana que viene, mis chicos.